Venga. Solo había una nave. ¿Una? ¿Estás seguro? Sí, la llamaban The Pillar of Autumn. ¿Por qué no fue destruida junto con el resto de la flota? Huyó cuando arrasamos su planeta. Pero la seguí con todas las naves a mi mando. ¿La primera vez que viste a Halo, te quedaste cegado por su magnificencia? ¿Cegado? ¿Paralizado? ¿Estupefacto? ¡No! Y aún así, los humanos pudieron eludir tus naves, aterrizar en el anillo sagrado y profanarlo con sus sucias pisadas. Nobles jerarcas, estoy seguro de que comprenderán que cuando el parásito atacó... ¡Debe haber orden en el concilio! Hiciste bien en centrarte en los Flood, pero este Demon, este jefe maestro... Para cuando descubrí lo que pretendía el Demon, era demasiado tarde. Noble profeta de la verdad, esto ya ha durado demasiado. Tenemos que dar ejemplo con este chapucero. El concilio así lo exige. Eres uno de nuestros instrumentos más preciados. Durante mucho tiempo has dirigido tu flota con honor y distinción, pero tu incapacidad para proteger Halo ha sido un gravísimo error. Más aún, ha sido una herejía. Continuaré mi campaña contra los humanos. No, no lo harás. Pronto comenzará el gran viaje. Pero cuando comience, el peso de tu herejía será un lastre para tus pies. Y te quedarás atrás.
El blindaje estaba por fallar. Hay viscosidad en la capa de gel. ¿Sistema óptico? Frito. Y ni hablar de la fuente de alimentación. ¿Sabes lo que vale este equipo, hijo? Díselo al Covenant. Bueno, supongo que de todos modos estaba obsoleto. Su nuevo traje es un Mark VI. Ha llegado esta mañana de Songna. Tómeselo con calma hasta que se acostumbre a las mejoras. Bueno, probemos primero la puntería. Mire la luz de arriba, por favor. Bien. Ahora mire la luz de abajo. Muy bien. Vuelva a mirar la luz de arriba. Eso es. Ahora la de abajo. Muy bien. Todo verificado. Un momento. Voy a desactivar los inhibidores. Muévase un poco para ir acostumbrándose. Cuando esté listo, venga a verme al conmocionador. Preste atención porque solo lo voy a hacer una vez. En este puesto probaremos la recarga de los escudos de energía. Adelante, le enseñaré. Jefe, póngase en el cuadrado rojo y empezaremos. ¿Me está escuchando? Los escudos de su nueva coraza son muy resistentes, muy eficaces. Mucho mejor que la tecnología del Covenant que usamos en el Mark V. ¡Premio! ¡Como ve, se recargan mucho más rápido! Si se queda sin escudos, póngase a cubierto y espere a que se recarguen por completo. Eso, o puede esconderse detrás de mí. ¿Ha terminado ya con mi chico? No le veo las rueditas para principiantes. Su coraza funciona bien, Johnson. Así que cierre el pico. Puede irse, hijo, pero recuerde, tómese las cosas con calma. No se preocupe, lo llevaré de la manita. Bueno, Johnson, ¿cuándo me va a contar cómo se las arregló para volver a casa en una pieza? Lo siento, es secreto. ¡Ja! ¡Vaya! Bueno, puede olvidarse de los ajustes en la mira de lados. Bueno, hoy está de un humor especialmente bueno. Puede que Lord Hook se olvidara de invitarlo. Tierra. Hace años que no la veía. Cuando partí para la instrucción básica, la red de defensa orbital no era más que teoría y política. Hay que verla ahora. La Cairo no es más que una de las 300 plataformas geosincrónicas. Ese cañón Mac puede atravesar limpiamente una nave de línea del Covenant. Con el fuego coordinado de la Athens y la Malta, nada podrá atravesar este grupo de combate en una pieza. Han estado llegando naves toda la mañana. Nadie dice gran cosa, pero seguro que se prepara algo gordo. Me dijiste que no habría cámaras. Y usted dijo que iría bien vestido. El pueblo necesita héroes, jefe, que les den esperanza. Así que sonría, ¿quiere? Mientras nos quedan razones para sonreír. Has atraído a toda una multitud. Si vinieron a oírme suplicar, van a quedar decepcionados. ¿Estás seguro?
Caballeros, qué fortuna tenerlos de vuelta. Cortana, adelante. Otro contacto, señor, cerca de Io. Enviamos ondas para recabar datos. Lo siento, pero vamos a tener que darnos prisa. ¡Qué guapos! Gracias. Sargento Mayor, la Cruz Colonial se concede por actos de valentía y dedicación sin precedentes. Para un soldado del Mando Espacial de las Naciones Unidas... No puede haber una herejía mayor. Hagamos de él un ejemplo para los que no respeten el Covenant. Comandante Miranda Keith, las acciones de su padre fueron acordes a las más honorables tradiciones del servicio militar. Su valentía ante una situación desesperada dice mucho de su persona y del UNSC. La Armada perdió a uno de sus mejores hombres. Rupturas del Leslie Espacio junto a nuestro grupo de combate. A ver. 15 naves de línea del Covenant están paradas justo fuera de la zona de fuego. Aquí el almirante Harper. Vamos a enfrentarnos al enemigo. Negativo, almirante. Forme un perímetro defensivo en torno al grupo. Comandante, vaya a su nave y únase a la flota. Sí, señor. Tienes el cañón MAC, Cortana. En cuanto estén a distancia, abre fuego. Con gusto. Hay algo que no encaja. La flota que destruyó Rich era 50 veces más grande. Señor, más contactos. Naves de abordaje por montones. Pretenden inutilizar nuestros cañones MAC para que sus naves de línea tengan vía libre a la Tierra. Jefe maestro, defienda la estación. Sí, señor. Necesito un arma. Por aquí. Alerta. Abordaje inminente. Atención, todos a sus puestos de combate. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Sellen puertas de presión. Abran compartimentos de armas. Campo de fuego sobre ese parapeto. En cuanto se abre esa puerta, ¡sobre ellos! ¡Un Spartan! ¡Denles una paliza! Equipo de respuesta rápida al puesto de seguridad 3.
técnico. Sellan puertas de presión. ¡Estúpido fregón! ¡Todos con el jefe! ¡Aquí está! ¡Pónganse para el paso! ¿Qué pasa, perrito? ¿Tienes miedo? Puesto de seguridad 4, bajo ataque. ¡Contra ellos! Tenemos un abordaje en la plataforma Belkin de Babor. Corazones de fuego, enemigos en sección 2. ¡Fíjense! La Malta ha repelido ya su abordaje. Malta, ¿cuál es su situación? Dame. ¡No lo puedo creer! ¡Se retiran! ¡Hemos ganado! ¡Ey! ¡Esto está mal! ¡Muy mal! Todo el mundo se prepare para un impacto. ¡Sigan moviéndose! ¡Esto no es seguro! ¡Estúpido retaco! ¡Ya están bastante enfadados! ¡Sí! ¡Una torreta! ¡No puedo! ¡Alerta! ¡Vamos, compa! ¡Solo se disparó! ¡Lo ha llenado! ¡Atención! ¡Tenemos enemigos de sección de tres! ¡Malvado y odioso Dimon! ¡Perdón de fuego a la terminal! ¡Oh, oh! ¡Se marchan de la Athens! Personal no combatiente a zonas de presión. ¡Aléjate de mi arsenal, labios partidos! ¡Agárrense todos! ¡Ahí es!
se lo tomen de fuego al hábitat Zeta. Los enemigos han tomado el puesto de seguridad 1. Necesito un pelotón en el hábitat Delta. Otro camino. No se preocupe, señor. Estamos en ello. Gracias, jefe. Le debo una. Pelotón de fuego a la terminal 2. ¿Ah? ¡Peligro! Thank you.
bomba. Los transportes están logrando pasar, señor. Va directos por la Cairo. Cortana, concentra el fuego en el primer transporte. Adelante, haga lo que pueda contra el segundo. Todos en formación. Síganme. El primer transporte los ha ignorado por completo, señor. Ha atravesado el campo de escombros de la Malta y va directo a la Tierra. Cabeza ya. ¿Cuánto tiempo quedaba? Es mejor que no lo sepas. Cairo, aquí Number Class. El transporte se quedó sin escudos. Estoy en posición y lista para un ataque inmediato. Negativo, comandante. Contra una nave de ese tamaño, no. Usted sola, no. Señor. Permiso para dejar la estación. ¿Para qué quiere salir, jefe maestro? Para regresarle su bomba al Covenant. Permiso concedido. Sé lo que estás pensando, y es una locura. Pues, quédate aquí. Por desgracia para los dos, me gustan las locuras. Solo una pregunta. ¿Y si no lo consigues? Lo conseguiré. Ser un ladrillo. Voló bien. Jefe, entre. Prepárese. Seguiremos el combate en la superficie.
el mensaje repite lo mismo. Pesar, pesar, pesar. Pegajoso. ¿Alguna idea de lo que significa? Querida humanidad, es un pesar ser unos bastardos alienígenas. Es un pesar venir a la Tierra. Y sobre todo, es un pesar que nos acaben de reventar nuestra flota de porquería. Pesar es un nombre, sargento. El nombre de uno de los líderes religiosos del Covenant, un profeta. Está en ese transporte. Pide ayuda. Pronto, sección Giro 2-3 está que arde. Recomendamos anular la misión. Recibido. Usted dice, sargento. Vamos allá. ¡Marines, prepárense! Jefe maestro, suba ese transporte y capture al profeta del pesar. Este es el único sitio de la Tierra en el que el Covenant decidió aterrizar. Ese profeta no tirará la razón. Queda 30 segundos. Esperando a... ¡Epa! Jefe, tenemos un trabajo que hacer. ¡Vamos, Marines! ¡Atentos! ¡Despejen el lugar del impacto! ¡Vamos, vamos! Jefe, compruebe sus datos. ¡No me mire a mí! ¡Mírelos a ellos! ¡Estoy macizo! ¡Tahadari! ¡Faña fuyo uone! ¡Wananchi! No sé usted, pero yo estoy bien macizo. ¡Wajilie yeshiletu ifigane nao! ¡Tahadari! Fanya fuyo uone. Táctico. ¿Le importa apuntar esa otra parte, jefe? ¡Se están desinflando! ¡Vámonos!